aniversario del secuestro y la desaparición del compañero Felipe Vallese, nos tiene que hacer retomar su ejemplo y profundizar la lucha para lograr una patria justa, libre y soberana. Acá, Finanza. Acá estamos con los compañeros acá en la juventud y ya estamos viendo que es una gran fiesta esta. Y Zucca está presente acá en esta fiesta. Aguante la juventud y Zucca. Sindicato de Criadores Custodios.
marea humana, este mar de jóvenes que hoy están presentes en este mítico Luna Park, jóvenes de todos puntos del país. Y por supuesto tenemos también presentes, mediante los saludos y adhesiones, a la gente de SUTEP, Miguel Ángel Paniagua, secretario general, a bancarios, Sergio Palazzo, secretario general, a la gente de Apox, Leonardo Fabre, secretario general, al TIRA, seccional capital federal, Domingo Vilche, secretario general, petrolero privado de La Pampa, Neuquén y Río Negro, Guillermo Pereira, secretario general, Asociación Gremial Obreros y Empleados de SEAMSE, Jorge Mancini, secretario general, UPSA, Rubén Fernández, secretario general, Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, conducción, SUTPA, Facundo Moyano, secretario general. Tendría que ser más fácil. En principio, quiero agradecer
presencia de todo el Consejo Directivo de la CGT, la CGT de Azopardo, la única CGT. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia del Secretario General, Hugo Moyano. Agradezco la presencia de las diferentes organizaciones gremiales con sus jóvenes. Por supuesto que hay una sola. Organizaciones de juventud, también a las agrupaciones territoriales, diputados provinciales, diputados nacionales, senadores provinciales, había uno por ahí, uno o dos, no recuerdo, uno o dos que se animaron, un aplauso para los que se animaron a venir. Diputado, senador, eso es lo que queremos. Acá estamos nuevamente el 23 de agosto para homenajear al compañero Felipe Vallese. Hoy se cumplen 50 años de su desaparición, el primer desaparecido peronista. Creo que estaríamos traicionando a Felipe Vallese y nos estaríamos traicionando nosotros si solamente resaltamos su figura individual. Creo que en este sentido recordar es un ejercicio colectivo. No podemos entender a los hombres del movimiento nacional si no nos zambullimos en las entrañas de este movimiento nacional del cual estos hombres emergen. Por eso no podemos transformarlo a Felipe Vallese y en un mito y en una historia. Felipe Vallese, al igual que todos nosotros, compañeros, fue una realidad y es lo que hoy nos da razón de ser, porque fue un joven militante, un delegado de base, pero por sobre todas las cosas fue un trabajador y por eso lo desaparecieron. Felipe Vallese sintetiza esa resistencia y recordarlo no solamente es entender el porqué de la esencia de los trabajadores en esa resistencia y es recordar a sus mejores hombres también. Recordar a Vallese es recordar a Dardo Cabo, es recordar a Amado Olmos, es recordar a Corte y Pascuales, es recordar a José Ignacio Rucci, compañeros, todos estos hombres fueron parte de la resistencia peronista. Sumergirnos y zambullirnos en las entrañas del movimiento nacional, vamos a entender que son estos hombres los que realizan la gesta del movimiento, estos anónimos, estos que no tienen voz ni nombre, y estos que solamente por una cuestión de su naturaleza, de ir por más, salen a reclamar y salen a pedir y salen a resistir lo que al trabajador le corresponde. Y esto me recuerda a que hace poco se dijo que nadie recordaba al secretario general de la CGT en tiempos de Perón. Yo creo que José Espejo fue alguien que tampoco tuvo demasiada relevancia, pero fue de esos del montón, igual que Felipe. José Espejo fue delegado de base, era chofer de camión, no creo que haya sido casualidad que lo recordaran, un chofer de la fábrica Valle que representaba a sus compañeros y recordaba por ahí, después de haberlo leído, que una de sus primeras incursiones gremiales fue para defender a los trabajadores de su empresa porque la empresa se negaba a pagar el aguinaldo y las vacaciones.
realizó una medida de fuerza y consiguió que sus trabajadores, que a los que representaba, cobren aguinaldo y vacaciones. Me parece que recordar a José Espejo, como a todos estos hombres, nos hace dar cuenta que la historia no la construyen los líderes o los presidentes, más allá de que podemos destacar sus decisiones y su trayectoria. La historia la construyen los pueblos, y en este sentido tenemos que recordar a todos estos hombres que, por más que sean anónimos, por más que no tengan ni voz ni nombre, son parte de la historia, y es nuestro deber hacer este ejercicio colectivo para recordarlos y traerlos de nuevo, compañeros. Compañero de fábrica, supo ser el secretario general de la Confederación General del Trabajo en tiempos de Perón, y también supo ser secretario general del Atlas, agrupación de trabajadores sindicalistas de Latinoamérica, y desde ese lugar apoyó la revolución minera de Paz y Tensolo en Bolivia, apoyó la revolución agraria en Guatemala, y como no podría ser de otra manera, el compañero Espejo apoyó la revolución justicialista del general Juan Domingo Perón en la Argentina. Ese fue José Espejo. Lo tenemos que recordar. Pero creo que el mejor ejemplo de que las decisiones de los líderes y de los presidentes son movilizadas por esos que luchan incansablemente por justicia es el de quienes pelearon y permitieron que no se apagara, que se mantuviera viva la llama por la lucha de los derechos humanos. Y es en este sentido que tenemos que destacar a esas mujeres, a esas madres que lucharon contra dictaduras, que lucharon contra gobiernos democráticos, que lucharon contra la impunidad, y que hoy habla los resultados de su lucha, que las políticas de derechos humanos que se llevaron adelante a partir del 2003 hubieran caído en un saco vacío si no hubiera sido por la lucha de esas madres, abuelas que hoy podemos celebrar, hay 106 nietos recuperados. Esto también merece un aplauso de todos nosotros, compañeros. Es lo que nos tiene que llevar a la conclusión justamente de esto. Yo creo que en 20 años seguramente se va a recordar a un gobierno que hizo mucho por los derechos humanos, pero creo que también en 20 años nadie se va a haber olvidado de estas madres, de estas abuelas que lucharon incansablemente por amor y pidiendo y reclamando verdad, memoria y justicia. Creo que esto es lo que nos tiene que llevar también a la conclusión de que la historia la hacen los pueblos. Y es en este sentido que la juventud sindical tiene que reflexionar y tiene que entender cuál es la función que tiene que cumplir. Si son las gestas de los pueblos y los trabajadores las que motivan las mejores decisiones, tenemos que saber que no podemos tener una función de menos aplaudidores. No podemos limitarnos a aplaudir. Tenemos 25, 26, 27 años, 30 años. Nuestra función es decir la verdad. Nuestra función es tener capacidad transgresora. Nuestra función es criticar y también tener un sentido de autocrítica. De esta manera nosotros vamos a construir mejor al proceso. Esa es nuestra función. No podemos pretender se limite a aplaudir y hacer seguidismo. No nos pueden hacer creer que nosotros pasamos por todo esto que bien detallaban los compañeros, tantas luchas, tantos mártires, tantos desaparecidos, para sentarnos en una silla y aplaudir las decisiones de los que nos dicen que son los jóvenes, que llegó el tiempo de los jóvenes. Si llegó el tiempo de los jóvenes, es necesario que nos digan y que nos inviten a contribuir con nuestras visiones, que naturalmente van a ser diferentes.
a las de otros compañeros que vivieron otros momentos de la historia. Y es por eso que nosotros no pretendemos que los jóvenes se limiten a aplaudir y que solamente miren y se rían o sonrían y lloren cuando el líder llora. Nosotros queremos compañeros que digan la verdad, como dije hace un rato, que tengan capacidad transgresora. Como bien decía Raúl Escalabrín Ortiz, el que le lucha se estanca como el agua, el que se estanca se pudre. Nosotros no podemos permitir y no lo vamos a hacer que los compañeros se pudran por hacerse dirismo, por limitarse a aplaudir. Queremos compañeros que critiquen y que digan qué tipo de país quieren. Lamentablemente venimos escuchando discursos antisindicales, antiobreros y cuasi gorilas. Esto no sería un problema si esos discursos se emanaran de empresarios que solamente quieren conservar sus privilegios. Esos discursos de empresarios los escuchamos siempre. El problema es que esos discursos emanan de usinas oficiales. El problema es que se dirigen a quienes han sido el sustento de este proyecto que, como bien decía Darío, es nacional y tiene que volver a ser popular. Porque justamente, compañero, déjeme decirle esto, que es una verdad que quiero compartir: el componente popular de cualquier proyecto nacional se lo ponen y se lo dan los trabajadores. El componente popular del proyecto nacional son ustedes, compañeros, son los trabajadores. Hace 2 años las palabras de Néstor Kirchner en este mismo escenario, y decía que convocaba a una alianza policlasista entre trabajadores, empresarios nacionales, la clase media, para conformar un frente nacional y popular que nos permita profundizar los cambios. Nosotros sabemos que en los años más aciagos y en las noches más oscuras de nuestra patria hemos sido el sustento y la reserva moral de cualquier proyecto nacional, del movimiento nacional. Pero por eso no somos ni ombliguistas ni sectarios, somos peronistas y movimentistas. Esa es nuestra naturaleza, por eso concebimos esa doctrina, por eso tenemos esta visión y por eso tenemos el objetivo de la justicia social, compañeros. Decía que nosotros no somos ombliguistas ni sectarios, somos peronistas y movimentistas. Sabemos que somos la reserva moral de cualquier movimiento nacional, pero también sabemos que con nosotros solo no alcanza. El problema es que hay algunos que creen que sin nosotros se puede. Pero a mí me gustaría referirme primero, antes de criticar y de proponer, a este sentido de autocrítica que también tenemos que tener. Porque el movimiento obrero no tiene que tener miedo de debatir cuestiones relativas a la organicidad de los trabajadores o al modelo sindical de cara a la sociedad. Por supuesto, partiendo de por lo menos 3 premisas. Una es saber que nuestro modelo sindical puede ser perfectible, pero que es ejemplo para todos los trabajadores del mundo, y la realidad lo demuestra así. Tenemos el país con el mayor nivel de sindicalización de Latinoamérica, y esto no se debe a un gobierno, esto se debe a la lucha incansable de los trabajadores y esto se debe a la lucha incansable de sus dirigentes, que son elegidos por esos trabajadores y son legitimados. La segunda premisa de la cual tenemos que partir es que las críticas de factores exógenos a la clase de trabajadora llevan consigo la intención de debilitarnos. Y por último, que el movimiento obrero o que la libertad sindical no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento para la mejor defensa de los trabajadores. Por eso defendemos nuestro modelo sindical en esencia y por eso lo vamos a seguir defendiendo, y como bien dijo muchas veces el compañero Moyano, también lo vamos a seguir profundizando. Y nosotros desde este lugar de juventud vamos a contribuir para esa profundidad.
profundización del modelo sindical. Esa es nuestra función, compañeros. Donde parece que solamente se puede ser oposición u oficialismo. Porque como decíamos hace un rato, cuando levantás la mano para criticar pasas a ser opositor. Y es por eso que la juventud sindical tiene que ser precisa y categórica en sus definiciones y en sus apreciaciones. Nosotros bancamos muchas medidas y también las reconocemos, como siempre lo hace el compañero Hugo Moyano. Bancamos la estatización de aerolíneas, bancamos la nacionalización de YPF, bancamos la recuperación de los fondos de los jubilados, la recuperación de la administración de los fondos de los jubilados, bancamos las paritarias, y esto nos da la autoridad para poder criticar y decir cuál creemos que es el rumbo más conveniente para beneficiar al conjunto de los argentinos. Estas banderas que recién mencionaba son de todos los hombres del movimiento nacional, pero ¿saben qué? Estas banderas son sobre todo de los que lucharon cuando reciaba el neoliberalismo y no se escondieron abajo de la cama. Por eso seguimos reivindicando el MTA, que antes de que se pusiera en marcha el proceso sociopolítico en el 2003, ya peleaba por todas estas banderas, compañeros. Empezó, o el país te cuenta la historia a partir del 2003. En este sentido nosotros siempre hemos reflexionado y hemos dicho, para saber cuál es el rol que tenemos que cumplir en los diferentes momentos de la historia, era menester saber de dónde venimos para saber dónde ubicarnos hoy y tener un horizonte mucho más claro de hacia dónde vamos. Y en este sentido es fundamental saber que la historia existía antes del 2003. Y en este sentido el sindicalismo tiene mucho para contar. La resistencia en los 80, cuando se quería erosionar con la ley Mucha en las organizaciones sindicales. La pelea en los 90 contra el proyecto neoliberal. Contra el proyecto neoliberal y la receta del consenso de Washington. La resistencia en el 99, en el 2000 y en el 2001. Eso es lo que nos da autoridad para decir cuál es el rumbo que creemos que es mejor para el país. Porque nosotros no somos una horquilla efímera y tampoco somos producto de una decisión política. Somos producto de la lucha, somos producto de la resistencia y somos producto de la pelea de quienes están acá y que nos dan la razón de ser. Somos la juventud sindical y vamos a seguir profundizando esa lucha con esos mismos principios, compañeros. Decía, esto que nos da la autoridad moral, saber, porque también hace poco escuchamos, y miro para allá porque están mis compañeros de camioneros, escuchamos que decían que con este gobierno se le había devuelto la patria que nos habían arrebatado. Y yo quiero contestar eso con una frase que siempre dice el compañero Moyano y que es de Baluarte. En cada trabajador está la patria, y los compañeros de camioneros, como los compañeros colectiveros, como los compañeros que peleaban en las calles, en el MTA, tienen que saber que la patria en ese momento tampoco nos la habían arrebatado. Porque en cada trabajador que luchaba en las calles, en cada trabajador que ponía el pecho, el cuerpo y el corazón, peleando no por un sector, sentido corporativo, sino peleando por cada uno de los argentinos. Ahí estaba la patria, compañeros. En cada trabajador estaba la patria. Y mientras siga habiendo trabajadores que tienen conciencia de lucha, que tienen conciencia de la Argentina que quieren tener, va a seguir estando la patria. Por más
antisindicales y quiere enumerar también una serie de acusaciones que se le hicieron justamente a los trabajadores, porque cuando se acusa al dirigente se está acusando a los trabajadores. Hablaron de que por una sospecha de una medida de fuerza de los trabajadores técnicos aeronáuticos solicitaron la suspensión de la personería gremial. Acusaron a los pilotos y a los trabajadores del subte de mentirosos por supuestas enfermedades profesionales. Acusaron a todos los trabajadores aeronáuticos leyendo en cadena nacional los recibos de sueldo para desprestigiar sus reclamos y para que se gane el rechazo social. Se militarizó un conflicto, el conflicto de camioneros. Se intenta resolver con el Código Penal en la mano la conflictividad gremial. Se acusó a los docentes en la cara de sus dirigentes de vagos. Creo que en este sentido, más allá de que las organizaciones gremiales estén con el gobierno o en contra, o con la CGT de Moyano, o con la bolsa de gatos que quieren inventar ahora, nosotros tenemos... familia que vive en un lugar humilde pague un 21% de IVA y también
salarial. Pero no nos dicen lo sorprendido y lo angustiado que está un trabajador o un argentino cuando todos los meses va a la góndola del supermercado y ve que la inflación es un 25%. Eso también se tiene que decir. Nos habla mucho de que diciendo estas cosas le hacemos el juego a la derecha. A mí me gustaría que alguien me explique qué papel van a cumplir Cargill, Monsanto, Slim, Walmart en el proyecto de izquierda. Porque si nosotros por decir esto le hacemos el juego a la derecha, me gustaría que me expliquen qué es la izquierda. Creo que a la izquierda nuestra está la pared, compañero. Y eso lo tenemos que tener bien en claro. No nos vengan con esos ideologismos, con esos simbolismos. La izquierda es la gente, la izquierda son los trabajadores. Y nosotros representamos a los trabajadores y reclamamos por los trabajadores. Por último, compañeros. Love.
jóvenes que antes de comenzar a hablar me decían que estaba muy nervioso. Mi madre, si no hubiera estado nervioso, ¿cómo hubiesen hablado? La verdad que lo felicito porque es una demostración cabal de que la juventud de las organizaciones gremiales se capacita y se prepara para el futuro. Quiero agradecer a mis compañeros del Consejo Directivo y a los compañeros de otras organizaciones gremiales que nos han venido a acompañar a los jóvenes. Quiero agradecerle, gracias compañeros. Quiero agradecerle, reitero, a los compañeros del Consejo Directivo de la CGT, que es una CGT que tiene el valor de representar a la inmensa mayoría de los trabajadores, pero además habernos constituido en un momento tan especial y en contra fundamentalmente del poder político. Hicieron lo imposible, hicieron lo que muchos no se imaginan para evitar que realicemos el Congreso. Metieron miedo a todas las organizaciones gremiales, pero los que logramos concretar ese Congreso que dio el Consejo Directivo que hoy conduce los destinos de los trabajadores, nos decíamos, tratan de imponernos el miedo con amenaza, con todo tipo de amenaza de a las organizaciones gremiales, pero nosotros decíamos, la dignidad tiene que vencer al miedo, porque si el miedo vence a la dignidad, no tenemos destino, compañero. Hace alrededor de 40, 41 años, el general Perón, desde su exilio, le pidió a la dirigencia gremial que conformen los cuadros de juventud en cada una de las organizaciones gremiales. Y así nació la juventud sindical del peronismo. Y yo recuerdo que en el año 72, si no me falla la memoria, teniendo unos cuantos años menos, conformamos la juventud sindical de aquel entonces. Pero había algo muy importante, compañeros, que tenemos que tener presente. Aquellos hombres y mujeres que tenemos algunos años en esta tarea, a los jóvenes fundamentalmente, a nadie por supuesto, pero fundamentalmente a los jóvenes no hay que mentirles. No se les puede mentir a los jóvenes y hacerles creer que la revolución se hace teniendo fundamentalmente un buen salario que seguramente se dispone desde el gobierno nacional o desde el Estado, que somos todos. A los jóvenes hay que decirle, hay que luchar, hay que sacrificarse, pero desde su puesto de trabajo y no de las dádivas que pueden dar desde el Estado con buenos salarios como tienen algunos sectores de jóvenes trabajando, fundamentalmente porque tienen buenos salarios. No hay que mentirle a los jóvenes. Y yo les puedo asegurar, porque acá hay muchos compañeros de la juventud sindical de aquel entonces, Perón nos decía claramente, la revolución justicialista es una revolución en paz, no es una revolución de violencia. Desgraciadamente a algunos jóvenes le inculcaron la violencia y después tuvimos que sufrir
las consecuencias que sufrimos a partir del año 76, porque en muchos casos le mintieron a los jóvenes. Y Perón era muy claro, la revolución justicialista es una revolución en paz, porque es una revolución de conciencia. Y esto es lo que tenemos que tomar, que la revolución justicialista es una revolución de conciencia. Tenemos que entender que el único camino para instalar definitivamente la justicia social es creer y crear en nuestra conciencia la decisión de trabajar incansablemente para lograr ese objetivo. No se hace de otra manera las revoluciones, compañeros. Por eso los trabajadores tenemos la experiencia de saber que tenemos que seguir luchando como lo venimos haciendo, porque es la única forma de lograr los objetivos. Y esto en los años que han pasado, creo que los dirigentes y todo el conjunto de la sociedad fundamentalmente tiene que expresar una de las virtudes, a mi entender, más importantes que tiene el ser humano, es la coherencia. Porque la coherencia es la lealtad a sus convicciones y a sus principios. No podemos pensar hoy distinto a lo que pensábamos hace 30 o 40 años atrás. Y en ese sentido, no sé si tenemos muchas virtudes, pero sí tenemos esa gran virtud de la coherencia. Y yo recuerdo, como lo recordaban los jóvenes, por ejemplo, cuando en la década del 90 vino esa ola privatizadora, nosotros nos oponíamos a todas las privatizaciones porque eran empresas del pueblo, no del gobierno de turno. Las empresas que son del Estado son de las generaciones que con mucho sacrificio y esfuerzo lograron tener las empresas del Estado. Esto significa que no son del gobierno de turno, son del pueblo. Y cuando se privatizaban las empresas del Estado, que son del pueblo, nos opusimos a todas ellas. Fuimos, recuerdo cuando los compañeros aeronáuticos, fundamentalmente las azafatas, estaban de este lado. Íbamos a pelear con ellos, con Sirieli, que recuerdo que cuando los llamaron en la Embajada de España a exigirle que firme el plan director que significaba la rebaja de salario y el despido de muchísimos compañeros, me dice, me están apretando en la embajada la que el entonces era ministra de Trabajo para que firme el plan director. Y yo le digo, si firmás el plan director no podés venir más al país, porque eso es entregar a los trabajadores que ellos representan. Entonces, compañeros, ¿qué quiero significar con esto? Que siempre pensamos de la misma forma. Salimos con los compañeros a pelear con los españoles que hacían responsable a las organizaciones gremiales de lo que había pasado una vez privatizada en Aerolíneas Argentinas. Y resulta que los gallegos se llevaron todo, todo lo que pudieron. Yo recuerdo que los compañeros pilotos no saben comentar. Había 28 aviones de propiedad de Aerolíneas Argentinas. Había simuladores de vuelo que hoy tienen que ir a Europa a hacer el examen en el simulador de vuelo. Había una cantidad impresionante de propiedades que pertenecían a Aerolíneas Argentinas en todas las capitales del mundo. Todo eso se lo llevaron los españoles. Todo eso se lo llevaron. No apareció más. Le dejaron los aviones como lo dejaron cuando pusimos el mismo énfasis en que Aerolíneas Argentinas pasa a ser nuevamente de los argentinos. Estaba fundida.
Y hoy está más fundida que nunca porque pierde 2,5 millones de dólares por día, se imaginan cómo está. Pero, no, pero lo importante es que peleamos con el mismo énfasis para que no se privatice y para que se restantice. Y fundamentalmente un tema, compañero, que íbamos al Congreso a evitar que se vote la ley de la privatización del ANSES o de las jubilaciones del Estado que se querían privatizar. Pusimos el mismo énfasis con los compañeros, que por ahí anda la gordita, porque no pudo venir el secretario general. Íbamos con un grupo de organizaciones gremiales a pelear para que no se privatice la jubilación de los trabajadores. Pusimos el mismo énfasis y las mismas convicciones para que no se privatice, para que cuando se restatizó. Y algunos que hoy disponen de los dineros del ANSES, que son de los trabajadores, eran asesores de las AFJP. Eran asesores de la AFJP. Por eso ellos actuaban por conveniencia. Nosotros siempre actuamos por convicción. Esta es la diferencia. Y recuerdo cuando nos invitaron a la Casa de Gobierno, que todavía leí una solicitada que habíamos sacado en aquel entonces. Cuando éramos amigos del diario Clarín, sacamos una solicitada y también en Crónica, cuando éramos amigos de Crónica. Y resulta que en ese momento, cuando se pone en conocimiento de la restatización de la jubilación privada, el entonces presidente se reafilió a la jubilación del Estado. Se afilió en ese momento y me dice un compañero, ¿y vos no te vas a afiliar? No, yo nunca me fui. Yo nunca me fui de la jubilación del Estado. Esta es la diferencia y esta es la coherencia que hemos venido manteniendo durante todos los años de nuestro gobierno. Por eso nadie nos puede señalar con el dedo. Nadie nos puede decir que antes pensamos de una forma y hoy pensamos de otra. Cuando se recibía al expresidente Menem como el mejor presidente de la historia, y esto lo dijo Pablo Moyano, no lo dije yo. Nosotros nunca lo recibimos en el gremio diciéndole que era el mejor presidente de la historia. Por eso, compañero, tenemos la misma coherencia de siempre. Cuando luchamos contra la dictadura y estuve 2 veces detenido, yo no sé cuántos de los que hoy se rascan las vestiduras hablando de las dictaduras, en algunos casos eran alcahuetes de los milicos, como se dice muy simplemente, compañero. Esta es la realidad. Por eso, compañero, por eso hay la diferencia, va a existir siempre la diferencia. Nosotros creímos siempre en la revolución justicialista, que es una revolución en paz. Y se hace con sacrificio y con esfuerzo. Nadie nos puede vender nada. Nadie puede creer a esta altura de los acontecimientos de la historia. Nadie puede creer que se puede sustituir al peronismo por otro ismo que todavía no se entiende qué es lo que quieren hacer. Nadie puede creer, compañeros, que se quiera sustituir, como en algún momento de la historia quisieron sustituir a Perón por políticas que nada tenían que ver con el peronismo. Así le fue y desgraciadamente así no fue a los argentinos. Por eso, compañeros, hoy más que nunca creemos en el proyecto nacional. Y en ese proyecto nacional tenemos que estar lo más junto posible con todas las fuerzas políticas que piensen de la misma forma. El peronismo no es ni sectario ni incluyente. El peronismo es un movimiento que abarca los sectores, como decía el general, de
acento de ser general son los extremos, que son los extremos tanto de un lado como del otro los que le hacen daño a nuestro país. Y esto es lo que estamos construyendo, compañeros, porque desgraciadamente toda esta contribución que el movimiento obrero y muchos otros sectores de nuestra sociedad, muchos otros sectores políticos de nuestra sociedad intentan contribuir, no se los permite. Porque desgraciadamente, compañero, en este gobierno o sos esclavo o sos enemigo. Nosotros no tenemos vocación de esclavo. Por lo tanto, si nos quieren tomar como enemigos, ellos nos toman como enemigos. Nosotros somos enemigos de nadie. Flexibilización laboral porque estaba muy quemada. Cambió la palabra flexibilización laboral por modernización laboral. Le sacaban derechos, le quitaban conquista a los trabajadores, pero no era una flexibilización, era una modernización. ¿Qué está pasando hoy en nuestro país? Pareciera que la historia se repite. No se habla de ajuste, porque el ajuste es muy duro, porque el ajuste lo han criticado siempre. Se habla de armonizar las normas. No son ajustes, compañero. Aunque rebajen los salarios, aunque intenten quitarle el 82% a los jubilados de Córdoba y en otros lugares, no son ajustes, son modernización de normas. Fíjense cómo se repite la historia. Nos vienen con estas palabras que utilizaba el neoliberalismo, que para entenderlas bien había que sufrirlas primero. Y esta modernización de normas es simplemente un ajuste más que pretenden o intentan hacer, no solamente en las provincias, sino en todo el país, compañero. Por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que prepararnos no solamente para reclamar cada día más firme las deudas que tienen con las organizaciones gremiales y con sus trabajadores, sino prepararnos para que el día de mañana, si Dios quiere y Dios nos ayuda como hasta ahora, a lo mejor, y hago exclusión de mi persona, y esto le cayó muy mal, tengo entendido, a la señora presidenta. Lo lamento, pero lo voy a volver a repetir. Es importantísimo que el día de mañana pueda conducir los destinos de un país un hombre extraído de las filas del trabajo, un trabajador. Pareciera que no tiene que ser intelectual para asumir una responsabilidad semejante. Yo no tengo nada de intelectual. No puedo hablarlo desde el punto de vista intelectual. Yo únicamente les hablo y mi discurso surge del corazón, que es la única forma y manera que entienden los trabajadores. Esta es la diferencia, compañero, porque esos discursos intelectuales ya no le interesa a nadie. Queremos hechos concretos. Queremos que se invierta en la producción para que haya más trabajo. No queremos que se sigan subsidiando a trabajadores que tienen salud, que tienen fortaleza, que tienen ganas de trabajar, se le dé un subsidio porque lo están humillando. Esta es la diferencia. ¿Qué
dice la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente? ¿Qué decía el general? El hombre por lo menos debe producir lo que consume. ¿Qué significa eso? Este país se hace trabajando, no de otra forma, compañero. Y esta es la propuesta que nosotros tenemos. Por eso, compañero, algunos compañeros creen que si conforman el sector disidente o antimoyanista, otra CGT lo van a derrotar a Moyano. No se dan cuenta que acá Moyano no es el problema. El problema es la política que se lleva adelante, que no da respuesta a los trabajadores, que ha dejado de darle respuesta a los trabajadores. Esto es lo que no entienden estos compañeros. No es el antimoyanismo, no es Moyano la cuestión. Es que no se le da respuesta a los trabajadores. Y se le da respuesta a otras cosas menos a los trabajadores. Y los trabajadores, decía el general, que el pueblo, y yo digo el pueblo trabajador, es manso y tolerante. Pero no somos tontos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Por eso, compañeros, preparémonos, porque si no hay respuesta vamos a tener que seguir luchando. Y hay algo que nos identifica a los trabajadores. Jamás los trabajadores van a dejar de luchar por los derechos que les corresponden. Decía claramente Facundo, que me escuchó decir a mí, lo decía Evita. Evita decía, donde está un trabajador está la patria. Y yo le agrego, quien le quita derecho, quien le quita conquista a los trabajadores está traicionando la patria. ¿Y qué decía el general? El general decía, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. ¿Qué significa esto? Que mientras haya injusticia en nuestro país, mientras se sigan promoviendo injusticias en nuestro país, no podemos vivir con la tranquilidad que nos merecemos los argentinos. No podemos vivir con la tranquilidad. Fíjense en las injusticias que se cometen, no le dan trabajo. Tienen un país que ha crecido en los 8 últimos años, nos mienten permanentemente. Nos miente sobre la inflación. ¿Quién le cree al INDEP, por favor? Termínenla con eso. ¿Quién le cree al INDEP si desde hace años venimos diciendo que la inflación son la de los supermercados, no hay otra inflación? Y a partir de allí comienza toda la mentira, que ya nadie le cree al gobierno. La desocupación, dice que en el Chaco no hay desocupación. Pero es como no solamente tomarle el pelo, sino faltarle el respeto a la sociedad. No pueden decir un disparate de esa naturaleza. No pueden decir que la pobreza y la indigencia ha bajado. No es cierto, compañero. Basta caminar un poco por las provincias, por la provincia o por la misma ciudad de Buenos Aires y darse cuenta las necesidades extremas que hay, la gente durmiendo en la calle, las criaturas pidiendo limosna, los viejos durmiendo en la calle, cansados porque no tienen dónde estar. Y a veces lo he dicho en más de una oportunidad, cuando ve un niño pidiendo una limona, cuando ve un viejo durmiendo por la calle, cuando ve una mujer con sus criaturas pidiendo limona, no nos tiene que dar lástima, compañero, nos tiene que dar bronca, porque el peronismo nació para dar solución a todos los temas, compañero. Y desgraciadamente no se le ha dado solución. ¿Cómo se consolida? ¿Cómo se consolida una economía social como se hizo en el año 46?
porque cuando pase esta tendencia favorable que ha tenido la economía de nuestro país y de la región, el hombre de trabajo que vivía en una villa va a seguir viviendo en una villa. El hombre de trabajo que alquilaba va a seguir alquilando porque no se le dio desde el Estado la posibilidad de tener su casa propia. Estas son las políticas que estamos reclamando. Y si no las quieren llevar adelante, que no las lleven, pero que no digan que son peronistas, porque nada tiene que ver con el peronismo. Esta es la realidad. Fundamentalmente, que tienen que tener los jóvenes, prepararnos, porque para nosotros, que somos los que construimos país a través del esfuerzo y el trabajo que realizan ustedes permanentemente, somos absolutamente pacíficos, porque la pelea, compañero, la disputa se va a dar en el 2013, y si nosotros, con el conjunto de hombres y mujeres que se han sumado a nuestra CGT, hombres y mujeres de la política, hombres y mujeres de sectores políticos que comparten lo que nosotros venimos reclamando, si nosotros no damos la pelea y hacemos entender a muchos sectores que todavía creen que porque reciben una dádiva que está haciendo justicia social. El peronismo tiene como meta fundamental no la inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión, darle un subsidio a un trabajador para que pueda, a un hombre sin trabajo para que pueda vivir, apenas pueda vivir. Lo que el peronismo tiene como meta y como objetivo es la justicia social. La justicia social es un trabajo digno, un salario digno, una vivienda digna. Eso es la justicia social, compañero. Por eso, quiero agradecerle, compañero, quiero agradecerle esta concurrencia masiva, donde hay jóvenes trabajadores que seguramente mañana continúan con su tarea, con su trabajo. Seguramente muchos de ustedes han salido del trabajo para participar de este acto. Seguramente no fue un puntero a decirle aquí, si no te borramos de los planes. Seguramente ninguno de ustedes ha sido obligado a estar aquí presente. Por eso, compañero, transmitamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestras mujeres, cuál es la forma de tratar de evitar que el país siga en un camino sin retorno, en un camino donde está todo dividido, donde no se escucha absolutamente nadie, sino solamente o los aplaudidores o los que hacen puchero o los que se sonríen o todos aquellos séquito, iba a decir alcahuete, pero no, no voy a decir, es el séquito que tiene que cualquier estupidez que se dice, cualquier disparate que se dice, lo festejan con una sonrisa, con un aplauso. Queremos que el gobierno comience a dar respuesta a los legítimos reclamos de los trabajadores, porque es la responsabilidad del gobierno. Y ya para terminar, algunas personas creen que han logrado el milagro alemán, que han descubierto la pólvora. Ningún país, su presidente aplica una política definida.
para sacar el país adelante si no hay una tendencia favorable que lo posibilita? Porque si cada presidente determinara la política económica que se lleve adelante para que el país salga adelante, en Europa ya habían solucionado el problema, en Estados Unidos ya habían solucionado el problema. Quiere decir que no son los presidentes que determinan la política para que el país salga adelante, son las tendencias favorables que tienen que ser aprovechadas por las políticas que se ponen en funcionamiento. Pero acá parece que se hubiera descubierto la pólvora. Acá, como bien dijo Facundo, parece que la patria hubiera nacido en el 2003. Yo creo que hay algunos que no quieren hablar de la historia reciente, porque seguramente los complica demasiado. Por eso inventan la patria a partir del 2003. La patria nació hace 212 años. La patria nació con nuestros próceres. La patria nació con nuestro pueblo y sigue fundamentalmente en el corazón, en el cuerpo y en la cabeza de los trabajadores. Esta es la patria. Y cuando hablo de trabajadores, estoy hablando de los hombres que trabajan con el intelecto, de los profesionales, de los comerciantes, de los empresarios y fundamentalmente de aquellos que trabajan con el músculo. Todos somos trabajadores, nos decía el general, la única clase de hombres son los trabajadores en nuestra nueva Argentina. Y esto es lo que queremos concretar y construir, una nueva Argentina donde todos merezcamos vivirla en paz como nos merecemos. Muchas gracias, compañero. Y con mucha razón, porque han dejado de lado a los trabajadores.